temporal de nieve y viento ha sido bastante fuerte. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que bivaqueamos aquí y como podéis ver, no ha llegado a resistir. La mitad ha caído. Pero bueno, la otra mitad está aguantando. Sería hacer una pequeña reparación. Pero el tiempo es el tiempo y el temporal. Así que vamos a dedicarnos a preparar otro. ¿Qué tal, amigos de la supervivencia? Como podéis ver, este árbol ha caído. Se ha rasgado, ha venido un temporal bastante malo y ha caído. Y lo vamos a aprovechar para hacer un bivac. Además, nos viene perfecto, porque las ramas que vamos a poner encima va a ser en forma de A. Va a quedar perfecto. Limpiaremos unas pocas en el interior y aquí nos protegerá. En ningún momento cortaremos nada de madera, ningún árbol que esté en pie. Pero todo lo que está caído lo vamos a aprovechar. Lo recogeremos, las ramas, las apilaremos y haremos un refugio de árbol. Vamos a empezar. Ya lo tenemos. Rellenaremos un poco el interior para que no se aísle del suelo y vamos a camuflar un poco la entrada para estar del todo resguardado. Parte, el refugio está completo, así que vamos al interior. Bueno, ya estamos en el interior. Como podéis comprobar, aquí estamos aislados de la intemperie y vamos a pasar bastante desapercibidos. Lo importante es no molestar ni que nadie nos moleste. Ha sido muy rápido aprovechando el árbol caído. Nos ha sido bastante rápido aprovechar toda la maleza y ramas que han caído. Estamos aislados del suelo con las ramas que hemos puesto. Protegidos y pasamos desapercibidos. Y no molestamos a nadie. Eso es lo principal.
a pasarlo bien.